Good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están? Happy Wednesday. Good evening, teacher. Hi, Johnny. Good. I'm happy to see you guys. So tonight we're finishing the module. Good evening, Luis. How are you? Tonight is the last class for this module number 3. A partir de ahora ya están en proceso para módulo número 4, ¿de acuerdo? So, are you ready? Do you feel ready to go to module number 4? O sea, que ya pasamos al cuarto grado. No, vale, ahorita ya pasaron al cuarto grado. La pregunta es, ¿se sienten listos okay. para el cuarto grado? Ok. Más importante aún. All right. Creo que bien importante, llevan una base bastante fuerte ahorita. Vamos a terminar de repasar unos temas que son quizás como los que se vieron en las últimas semanas. Pero en cuanto a simple present, present progressive, simple past, que son los tiempos más importantes para empezar a hablar, a generar conversación, la mayoría de ustedes lo están manejando bastante bien. Should, ¿quién se acuerda para qué usamos should? Así a grosso modo, ¿qué quiere decir should? El auxiliar should. Debería, no. Exacto, tal cual. En resumen, en pocas palabras, should es debería. En algunas ocasiones también puede ser tendría, como de tener que hacer. Pero el más común es ese, tendría. Y entonces, por ejemplo, si alguien, les voy a ir dando un escenario. Les voy a dar un escenario y ustedes me dicen qué debería hacer para practicar, ¿ok? Por ejemplo, si alguien me dice, Miss, I got zero en el examen. Me saqué cero en el examen, Miss. Entonces yo vengo y le puedo decir, should, debería. You should study more. Debería estudiar más, ¿ok? You should review the classes. Debería repasar las clases. Y así, para decirle a alguien qué debe hacer o qué se debe hacer, ¿ok? Entonces, les voy a ir dando un escenario, digamos, a cada uno, y ustedes me van diciendo, Miss, you should, ¿qué es lo que yo debería hacer? ¿Ok? Who wants to start? Una o dos oraciones me tienen que dar y con eso basta, ¿ok? ¿Quién quiere participar primero? Veamos. Solo van a hacer oraciones con should, y si las quieren hacer en negativo, shouldn't, ¿verdad? Yo les digo, por ejemplo, me saqué cero en el examen, I got zero in my exam. Usted me dice, Miss, you shouldn't play video games all night. No debería jugar videojuegos toda la noche. You should study. Debería estudiar. ¿Okay? Luis Javier, vamos entonces con usted. La primera oración sería, I didn't sleep well. No dormí bien. I didn't sleep well. What should I do? You should watch less smartphone. Very good sentence. You should watch less smartphone. Thank you, Luis. ¿Quién más? Veamos. Y así cada uno le voy a dar una cosa y ustedes me dicen que debería o no debería hacer. Así como lo que acaba de hacer Luis, exactamente. Let's see, volunteers, levanten la mano para que vayan, vamos a asignar y ir participando. Okay. Veamos, volunteers. Es la última noche que tienen para practicar. De aquí hasta dentro de, pues bueno, 12 días. Si todo se logra a tiempo, septiembre 12 es cuando iniciarían el nuevo módulo. Okay. En ese caso voy a ir llamando entonces. Le vamos a preguntar primero a Tatiana. Tatiana, ¿está por ahí? Are you available? ¿Está disponible, Tatiana? Si no, vamos con Lucía. ¿Está por ahí, Lucía? Lucía, si me escuchan. Si me escuchan todos. Yes, teacher. Thank you. Teacher, yo tengo una okay. consulta. I should sleep 8 hours. Es hora. Mm-hmm. Correct. Hours. Uh-huh. But because of work, I cannot.
Eso está perfecto, Yanni. I should sleep 8 hours, but because of work, I cannot. Very good. Mm-hmm. Okay, that's good. Thank you. Vamos entonces con Carol Escalante. Carol está por ahí. Teacher, tengo una situación ahorita. Si en unos minutos ya voy a poder participar. Gracias. Perfect, not a problem. Ok, vamos con Oscar Noé. Oscar está por ahí. Yes, teacher. Thank you. Ok, Oscar, le voy a dar el escenario. My dog is sick because she ate something. Mi perrito está enferma porque se comió algo. What should I do? ¿Yo qué debería hacer? Sería you, como le está diciendo a mí, yo que debería ser. Okay. Should take pet. Ajá, you should take your pet. ¿Cómo sería medicina? Medicine, you should buy. Uh-huh. You should buy medicine. Correct, very good. Nice. Y ahí usted ya está utilizando should. Muy bien. Thank you, Oscar. Pablo, ¿está disponible, Pablo? Yes. Okay. Pablo, here is the scenario. It's raining and I don't have an umbrella. It's raining and I don't have an umbrella. What should I do? You should buy an umbrella. Okay, you should buy an umbrella. That's good. Okay, let's see. ¿Quién más está por acá que no esté oyendo? Thank you, Pablo. That was good. Juan, ¿ya está disponible, Juan, o no? Hola, sí. Ah, okay, good. Juan, my problem is that I want to buy expensive car, but I don't have the money. I want to buy expensive car, but I don't have the money. What should I do? Expensive car, no entendí uh-huh. mucho. Carro. Un carro que sea caro. Quiero el carro más caro. Expensive car. But I don't have the money. What should I do? You should pensar, ¿cómo se dice? Think. Uh-huh. You should think better. Uh-huh. Creo que por ahí podría andar. You should think it better. O sea, lo deberías de pensar mejor. Correcto. You should think it better. Like that. Okay. Next. Veamos. ¿Qué más? Está acá. Que pueda participar. Quisiera asegurarme que la mayoría pueda utilizarlo. Vamos con Elena. ¿Elena está disponible? Sí. Thank you. Okay. My house is dirty. Mi casa está sucia. My house is dirty, Elena. What should I do? You should... No sé. My house is dirty. Mi casa está sucia. Cualquier verbo. You should. Y un verbo. Gianni, por favor. Veamos. Pudiese ser. You should clean house. Exactly. You should clean the house. Or you should mop. Deberías trapear. Cualquier cosa. You should sweep. Deberías barrer. Cualquiera de los verbos que son relacionados. Right? Francisco. Usted no le ha preguntado, ¿verdad, Francisco? No, miss. Okay, good. I need to do exercise, but I don't like it. I need to do exercise, but I don't like it. What should I do, Francisco? Okay, you should go to the gym. Okay. That's good. Very good. Yes, you should go to the gym. Ahí lo van a obligar. Very good. Thank you. Okay. Necesito saber si tienen dudas en cuanto a cómo usar should ahorita. ¿Sí? Yes.
si les quedó alguna duda, pregunta más o menos. En general, en líneas generales, should es eso, debería, ¿ok? Es eso, debería, lo ocupo en cualquier tiempo gramatical donde aplique, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos hablando en pasado perfecto, todavía no lo han visto, pero para que se den una idea, y ustedes quieren decir, un ejemplo, debería haber estudiado, me saqué cero, debería haber estudiado en el pasado, ¿verdad? Entonces yo tendría que usar pasado perfecto, pero siempre con la combinación de should. Yo diría, I should have studied. Yo tendría que haber estudiado, I should have studied. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, ahorita solo lo hemos visto simple, porque solo estamos viendo tiempos simples, ¿verdad? Pero si lo pueden manejar ya en este tiempo, en tiempos simples, no les va a costar incorporarlo no más. ¿Right? ¿Hay dudas o preguntas en cuanto al uso de should? Yes. No. En esta que mencionó ahorita, tendría que usar el verbo siempre ya en su tiempo pasado, no en su forma original, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. I should have studied, porque es pasado perfecto. Correcto. Okay, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta, yes. Ok, entonces, mientras tanto, vamos a hacer los repasos de los demás temas, no se preocupen, pero vamos a hacer ahorita, a terminar de ver go and get. Go versus get. ¿Ok? Give me one moment. I'm going to share the screen with you. Una pregunta, teacher. Nosotros normalmente en esta clase se hace la encuesta. No sé si se va a hacer en este caso al final, porque casi siempre lo he hecho casi al inicio. A las 8:30 la tenemos programada. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Yes. Ok, ven a buscarles el link. Teacher. Dígame. Yes. Sí, sé que yo tengo un compromiso ahí de fuerza mayor. Uh-huh. Y solo he pedido tiempo para realizar esa encuesta y me voy a desconectar. Ok. Ahí la comprensión del caso, por favor. Sí, claro que sí, no se preocupe, pero sí es hasta las 8:30 porque a esta sí, hora sí. Se va a conectar el asesor para monitorear. Sí, sí. Sí, expliqué eso y me dieron chance. Perfecto, muy bien. Gracias. Ok, vale, les voy a compartir. Cuando cargue esto, los diferentes usos de go en get. Les decía ayer que muchas veces pensamos que, por ejemplo, go solo quiere decir ir, como de ir de un punto A a un punto B, go to. Y con el verbo get, a veces pensamos que solo quiere decir conseguir. Pero en realidad, si los combinamos con diferentes palabritas o opciones, el verbo go puede significar diferentes cosas. Y el verbo get puede tener múltiples significados, más que go todavía. Entonces, ahorita vamos a ver uno de los más comunes. Y les voy a mostrar acá. ¿Dónde estás? Acá. Ok. Con go. Acá lo van a ver en gerundio, con un ing. Pero es el verbo go, ¿ok? Y nos dice, esas son algunas de las colocaciones con go, con going, que es lo mismo, ¿ok? Miren la primera. ¿Quién me ayuda a leerlas? Tenemos 2, 4, 6. 6 diferentes versiones de go, vamos a ver ahorita, en diferentes significados. Ocupo un lector para cada una de esas, ¿ok? So necesito 6 manitas, por favor. Iniciamos con Juan José, por favor. Ok. Going bald, when he went to the barber shop, the barber told him he was going bald and recommended a new shampoo. Correct. Going bald. Going bald. Going bald or go bald. Quiere decir volverse calvo. Volverse calvo. Shush. Okay. Going bald. Entonces, el verbo go acá está en progresivo, está en gerundio, pero ustedes lo pueden usar en diferente tiempo gramatical. Si yo quiero decir, por ejemplo, yo no me quiero volver calva, yo le voy a decir, I don't want to go bald. I don't want to go bald. Okay. O, she is going bald. Ella se está haciendo calva. She is going bald. Okay. Si se fijan, el verbo go
con este adjetivo en específico quiere decir volverse, volverse calvo, ¿ok? Veamos en este otro. Going gray. Luis Javier, por favor. Going gray. His hair was going gray. He blamed all the stress he was under. Exactly. His hair was going gray. He blamed all the stress he was under. Y going gray es volverse canoso. Volverse canoso. Ok. Él, su cabello se estaba volviendo canoso. Su cabello se estaba volviendo canoso. Él culpó al estrés por el que estaba, bajo el que estaba. Ok. Entonces, si se fijan, go, al combinarlo con el color gray, quiere decir volverse canoso. Go gray. Ok. My mother is going gray. She's 55. Mi mamá se está volviendo canosa. Ella tiene 55. She's 55. Number three. Yanira, por favor. Yanira, está en mute. Sorry. Going crazy. He grows. He was going crazy when he first met her. Correct. Going crazy, volverse loco. Él pensó que se estaba volviendo loco cuando la conoció. Okay, going crazy. I go crazy every time I see cake. Yo me vuelvo loca cada vez que veo pastel. I go crazy every time I see cake. Entonces, quiero que se fijen que si ocupan go con algún adjetivo, están indicando volverse como ese adjetivo. Volverse calvo, volverse canoso, volverse loco. ¿Okay? Y lo ocupan con en diferentes contextos. Por ejemplo, my friend is going crazy because she lost her job. Mi amiga se está volviendo loca porque perdió su trabajo. She's going crazy because she lost her job. Vamos con la número cuatro. Going deaf. Francisco, por favor. Francisco, ¿está por ahí? ¿Está en mute? Francisco. Si no, vamos con Lucía. Si me ayuda a leer, going deaf, Lucía, por favor. Ahorita, teacher, permite. Going deaf. The doctor checked me out and confirmed that I was going deaf. Correct. The doctor checked me out and confirmed that I was going deaf. Deaf, sordo, sordo, ¿ok? Volverse sordo, ¿ok? El doctor me chequeó y confirmó que me estaba volviendo sordo. Going deaf, ¿ok? The music from Bad Bunny is making me go deaf. Un ejemplo. Going wild. Bien dicho, bien dicho. Nice. Y tenemos going wild. Going wild, volverse salvaje, ¿ok? Es bien parecido a volverse loco, pero going wild es como en una fiesta. This party is going to go wild. Esta fiesta se va a poner loca, right? En ese sentido. Y going blind es ciego, volverse ciego, ¿ok? Son algunos de los que ustedes pueden encontrar que se combinan con go y ustedes están indicando volverse ese adjetivo. All right? So, here's what you're going to do. Van a escribir dos oraciones cada uno. Van a escribir dos oraciones utilizando cualquiera de esos. Acuérdense que las pueden utilizar en afirmativo, en negativo, preguntas. Okay? Por ejemplo, why is she going crazy? ¿Por qué se está poniendo loca ella? Why is she going crazy? Ah, she's going crazy because she lost her job, right? Así, escriban dos oraciones y ustedes escriban el contexto, el escenario, como sea que ustedes lo prefieran.
¿ok? Les voy a dar 5 minutos. 5 minutos, bueno, dígame. Una pregunta, Ticha. Fíjese que yo lo que no logré escuchar, porque me distraje. Wild, ¿qué significa? Going wild. Ah, going wild, volverse salvaje. Pero, salvaje, o sea, pero, como loco también. Ajá, eso justo les dije. Igual que volverse loco. Solo que okay, going crazy puede ser afirmativo o negativo, según el contexto de lo que cuenten. Pero wild casi siempre es volverse loco, como una fiesta se puso loca. The party is going wild, right? Eso siempre salvaje, de ponerse salvaje, cabal. Uh-huh. Ok. Tienen 5 minutos, son las 8:21 y a las 8:26 podemos revisar las dos oraciones. Escojan dos de esas y hagan dos oraciones donde las incorporen.
Okay, let's hear the sentences. Ahora escuchamos sus oraciones. Do we have volunteers, please? Carol, le escuchamos. Sería, I call you, but you seem to be going deaf. Carol, that's a good one. Okay, lo siguiente, Carol. With love, you're going blind. No sé cómo se pronuncia. Blind. Uh-huh. Blind. Uh-huh. Repítame la oración, Carol, por favor. With love, you're going blind. ¿Qué quiere decir ahí, Carol? Es como con el amor te estás quedando ciego. Ah, entonces... Ahí, lo, como está diciendo, el amor te está haciendo quedar ciego, ¿verdad? Usted dice, love. Con amor te estás quedando ciego. Uh-huh. Lo va a poner así como se lo puse aquí en el chat. Love is making you go blind. Love is making you go blind. Uh-huh. Ah, ok. Entonces sería, love is making you go blind. Perfect, Carol. Very good. Nice. Volunteers for the next one. Voluntarios. Escuchemos la siguiente. Luis Javier, por favor. He better study English for it. He was going bilingual. Very good. Para volverse bilingual. To go bilingual. Mm-hmm. Next. Sentence. She was going athletic every time that she trained. Very good. She was going athletic every time she trained. Thank you, Luis. Vamos con Francisco López, por favor. I stand mute, Francisco. ¿Me escucha, teacher? Yes. Ah, ok, que estaba teniendo problemas con el audio. Mm-hmm. Me corrige si está mal. I'm going crazy when... I see pizza. Okay, that's good. Uh-huh. The cat going wild. Eat a chicken. Yes, very good, Francisco. Están muy bien las oraciones. Yes, thank okay. You. Okay. No, nada. Ah, okay, thank you. Pablo, lo escuchamos. Oh, okay. My grandmother is going blind by her age. Mm-hmm. By her age, okay. And the next by her age. And the next, he going crazy when his car crashes. Okay, very good. Nice. Okay, let me stop sharing this. Le voy a dejar de compartir ahorita. Y vamos a proceder con la encuesta. Okay, give me just a moment. Juraría que había cargado el video en la encuesta, así que denme un minuto en lo que carga. Just a moment, guys. Ok, antes de iniciar la encuesta, en lo que está cargando el video, solamente le voy a leer como el script, ok. Vamos a iniciar vamos a darle desarrollo a la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSACOP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo, ok. Así que les pedimos su atención, el seguimiento de las indicaciones, para que podamos enviar la encuesta sin ningún error. Vamos a ver un video explicativo para tener la idea general de cómo se obtiene la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. ¿Okay? Un punto importante.
lo van a ver en el video y también es bueno mencionárselos ahorita. En el punto 14 de la encuesta, cada uno de los participantes debe marcar satisfecho o insatisfecho. Pero aclararles que este punto no se refiere a cómo ustedes se sienten con haber cumplido o no, o cómo les parece la clase o el manual, no. ¿Okay? Es prácticamente, si ustedes marcan insatisfecho, se da por entendido que ustedes ya no van a seguir en el programa. ¿Okay? Si ustedes marcan satisfecho, es que van a seguir adelante. Si marcan insatisfecho, es que ya no van a participar en el programa de inglés para el trabajo. ¿Okay? Vamos a ver el video ahorita. Déjenme compartirles la pantalla. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar. Pueden escucharlo. Lo ven y lo escuchan todos. Yes, teacher. Okay. La encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar
el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. All right. Now that we have watched it, we're going to proceed with the actual questionnaire. Okay. And ya que lo vimos, vamos a proceder con la encuesta. Déjenme cambiarles la pantalla. Y les voy a poner acá también para que lo podamos ir haciendo juntos, ¿de acuerdo? Ok. Let me know if you need assistance. Me dejan saber si necesitan asistencia con alguna de las preguntas. Aunque esta información ya ustedes ya la tienen. Como vieron en el video, en la sección de nombre, por favor que vaya según su DUI, según ustedes lo proporcionaron. Y el correo electrónico debe ser el que proporcionaron para este módulo, el que proporcionaron para inscribirse. La número 4, su número de teléfono, el mismo que ya ocuparon para estar en contacto mientras han estado en el módulo. Luego femenino o masculino, departamento de residencia, municipio, el nombre de la empresa donde ustedes trabajan. Si su empresa es subsidiaria o tienen una, o están en una rama de la empresa y quizás aparece diferente, díganme y yo les puedo confirmar acá en la lista cómo aparecen, ¿de acuerdo? Solo me dejan saber si necesitan esa información. Luego en el punto 9, el nombre del proveedor con el que se capacitó. En este caso ustedes ya saben. Luego tenemos el nombre del curso. Y ya empiezan a valorar. Me dejan saber si necesitan ayuda en alguno de los puntos, por favor. Y los que vayan finalizando también me dejan saber. Le tienen que tomar captura de pantalla. Y cuando manden la foto a WhatsApp, ponen su nombre completo abajo. Teacher. Dígame. En mi caso, que no comprendí muy bien lo de cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso. Uh-huh. En mi caso, que para el siguiente módulo no me voy a inscribir por la situación que ya le comenté, y luego me voy a reincorporar nuevamente, ¿qué le pongo? ¿Satisfecho? Satisfecho. Uh-huh. Insatisfecho. Porque ahí lo van a contactar y la empresa suya va a... Hola, buenas noches. Catherine.
Sí, en el caso, si ella pues se encuentra satisfecha con el proceso que hemos desarrollado hasta el momento, pues ella puede colocar satisfecho. Uh-huh. Me imagino que ya le mencionó a al gestor que se ha estado contactando con usted que tomaría una pausa. Entonces, en ese caso, pues nosotros únicamente tomamos nota. Pero si usted se encuentra satisfecha con el desarrollo que nosotros hemos hecho, pues usted puede colocar satisfecho. Sí, por eso tenía controversia, porque sí me encuentro satisfecha con lo que me ha brindado el curso hasta el momento. Solo que no quisiera que después me eliminaran, ¿vea? Completamente, sino que solo es como exacto, suspenderme por un momento. Sí, es lo que mencionábamos al principio. Cuando ustedes marcan insatisfecho, dan entendido que ya definitivamente no van a seguir en el programa de inglés para el trabajo. Ah, ya, ok. Uh-huh. Ah, pues satisfecho le pondré. De acuerdo. Gracias, teacher. Bueno, un gusto, Rosaidia, la orden. Okay, Miss, una consulta. Dígame. No recuerdo la fecha de inicio del curso. Y es que no estoy viendo el correo. Sino que... Vaya, no se preocupe, ahorita se lo doy la fecha. Este módulo inició en la fecha lunes 25. Empezamos, lunes 25. Hola, hola, Miss. Sí, lunes 25 iniciamos. Va, estoy bien, gracias. Uh-huh. Habemos... Veo 2, 4, 6, 8, 13 personas veo que ya enviaron su captura de pantalla. Vamos a dar unos minutos más mientras finalizan los demás. Yo ya la mandé, Miss Luis Javier Castillo. Perfect, Luis. Thank you. Le agradezco mucho por su paciencia, su gusto, profesionalismo, la hora de impartir, la empatía. Un y gusto, espero verlo más adelante, en los siguientes sí, módulos, Luis. Buenas noches a todos, gracias. Siga adelante, cuídese. Saludos, Luis. Vemos, me guardo un poquito, Juan José, de lo que va a repartir en la va, más tarde. Sí, cervezas. Chivo, vemos. Bye. Creería que ya estamos todos. Si alguien está pendiente todavía de terminar, solo me dice falto yo, Miss. Y si no, creería que ya podemos continuar. Maylin. Falto yo, Miss, todavía estoy completándolo. Vaya, no hay problema, Maylin. Solo me deja saber cuándo finalice.
Ok, Manuel, acabo de leer su mensaje, que empezar a llenar el formulario. Solo me deja saber cuando ya esté listo, cuando ya lo he llenado, o si necesita asistencia, Manuel. Ok, de acuerdo, Manuel. Vamos a dar 2 minutos más. A las 50 retomamos la clase. Okay. Ok, son las 8:50. ¿Creería que solo Manuel nos queda pendiente o hay alguien más que falta de enviar sus respuestas? Y Manuel, porque ahorita va terminando de llegar a su casa, así que no se preocupe, Manuel. Solo envía la captura cuando la finalice. Ok. Vamos a seguir con la clase entonces. Give me one minute. We're going to stop sharing this. And we were talking about the differences between go and get. Hablábamos de las diferencias entre go y get. Okay. Estábamos leyendo las oraciones que ustedes habían hecho. Así que vamos a seguir ahorita. Los que faltaban, levanten la mano y vamos a escuchar sus oraciones. Vamos a escuchar las oraciones que hicieron. Con going, going blind, going bald. Cualquiera de esas. Levantemos la mano los que no habían participado antes de la encuesta, por favor, para que escuchemos sus oraciones. Nelly Lili, please, la escuchamos. Solo que están ahora sí. The concert was going wild to the end. Yesterday with raining, it rained at night. I felt like I was going blind. Very good. Thank you, Nelly. Good sentences. Next. Veamos quién más no me ha dado sus oraciones. Ahora es cuando lo escuchamos. Sí.
Pablo fue el último que me las dio. Ahorita acaba de darles Nelly. Wendy ya me había dado sus oraciones. Veamos. Oscar Noel, lo escuchamos, por favor. Hey, teacher. En la primera tengo algo de dudas. Ahí me corrige, sí. Está bien. De acuerdo. Maybe I was air going crazy. And my boss is going wild to stress. Very good. Going wild to stress. That was me, but that was good, Oscar. Yes, very good. Next, do we have more volunteers? Let's see. ¿Quiénes no me las habían dado sus oraciones? ¿Quién dice? Elena, por favor, la escuchamos. In the soccer, game, the public going wild. Mm-hmm. The north of the city going crazy. Yes, the north of the city is making me go crazy. Very good, yeah. Elena. Thank you. All right. Now we're going, lo que les decía, esas son algunas de las combinaciones con el verbo go. Casi siempre el verbo go generalizado para movimiento, ¿ok? Motion, movimiento, o volverse de alguna forma, ¿ok? Ahora bien, get, veíamos ayer, si se recuerdan, que tiene varias combinaciones, ¿ok? Get tiene diferentes usos según lo combinemos, igual que go. Así que les voy a compartir ahorita lo que estábamos viendo ayer sobre get, ¿verdad? Bueno, esa es la que les quiero compartir. One moment. Okay, here it is. Esa es la que les quiero compartir. Ya les voy a cargar la página. Ahora. Okay. Get, en este caso, nos inicia dando la conjugación. Primera persona, I get, you get. Segunda persona. Tercera persona, he gets, she gets, it gets. Y en plural, we get o they get. El pasado es got. Y el participio, gotten, ¿ok? Pero el pasado, got. Les digo porque según el significado podemos hacerlo en presente o en pasado, ¿ok? Vamos a ver las diferentes versiones de get. Les decía yo anoche, get no quiere decir solamente conseguir, o no quiere decir solamente volverse. Acá vamos a ir leyendo las oraciones, y si se van a fijar, al final de cada una de ellas, les está diciendo qué quiere decir get en esa oración. Por ejemplo, miren, en la número uno dice, I am getting a new car tomorrow. Ok. Dice, en esta oración, el verbo get está actuando para significar adquirir o comprar. Entonces, yo a la hora de interpretar, o quiero decir, mañana voy a comprar un carro nuevo. I am getting a new car tomorrow. Voy a comprar un carro nuevo mañana. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Vamos a ir haciendo una oración por cada uno de los usos o significados de get. ¿Ok? Como les digo, aquí dice, I am getting a new car tomorrow. Pero yo podría decir, I am going to get a new car tomorrow. Y estoy significando, mañana voy a comprarme un carro nuevo. ¿Okay? Yo les puedo decir, I am going to get a pizza after the class. Yo voy a comprarme, voy a adquirir una pizza después de la clase. ¿Okay? Lo pueden hacer en cualquier tiempo gramatical. La idea es que la oración, ahorita van a hacer una oración ustedes, utilizando get, dando a entender que compren algo, que adquieren algo. No necesariamente tiene que estar en futuro, puede estar en presente o en pasado, ustedes les cojan. ¿Okay? Son las 56, les voy a dar 3 minutos, porque ya va a terminar este, 2 minutos. A las 59, 2 minutos, hagan una oración en la que ocupen get, dando a indicar que van a comprar o adquirir algo, o que compran o adquieren algo. ¿Okay? 2 minutes, tienen 2 minutos. Solo una oración.
con ese contexto de get, comprar o adquirir. Y después la vamos a revisar entre todos. Meilín, sí, veo que puso en el grupo que no puede responder, ¿ya solucionó? O lo, no sé. Meilín. Carla Patricia, vamos. I am getting a new cell phone. Very good. Nice. I am getting a new cell phone. Pablo Abrego, por favor. I am getting a new computer on Saturday. Very good. Perfect. Janita, please. I'm getting a new house next year. Perfect, Jani. Good. Veamos quién más tiene ya su oración lista usando get para implicar que compren o adquieren algo. Francisco, por favor. I am getting a new guitar. Perfect. Okay. Who else? ¿Quién más? Veamos los que ya tienen su oración. Quisiera asegurarme que todos den su oración según cada contexto, porque a medida que vamos avanzando se pone un poquito más, no difícil, pero un poquito más complejo, cada significado, cada uso. Veamos, Wendy Marlene, por favor. I am getting a new house next year. Very good, Wendy, thank you. Okay, who else? ¿Quién más? ¿Quiénes faltan de darme su oración? ¿Con get o getting? Lo que les decía, no necesariamente tiene que ser en futuro, puede ser en presente, puede ser en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les cuento que siempre compro algo. I always get pupusas for dinner on Friday. Siempre compro pupusas para la cena los viernes. I always get pupusas for dinner on Fridays. Okay. Nelly, please. I'm getting a new sun protection tomorrow because my skin is very sensitive. Very good, and a good sentence. Okay, moving forward. La siguiente, la número dos. ¿Quién me ayuda a leerla? Veamos. One volunteer to read it. Nelly, please. He gets very cross when you ask him personal questions. ¿Qué uso está haciendo ahí? Lo que nos dice en paréntesis, Nelly. Becomes, ¿ok? El uso que está haciendo acá, get, el significado de get en esta oración es become, volverse o ponerse de cierto modo, ¿ok? Ponerse enojado, volverse enojado, become, ¿ok? He gets very cross. Él se vuelve enojado. Él se vuelve enfadado o él se pone enfadado cuando le preguntas cosas personales, ¿ok? Entonces, get en esta oración, en este contexto, también podemos usarlo para decir que alguien o algo se vuelve o se pone de cierta manera. Por ejemplo, I get sick every time it rains. Yo me vuelvo enferma cada vez que llueve. O yo me pongo enferma cada vez que llueve.
I get sick every time it rains. Okay. Ahora hagan una oración ustedes, una cada uno, con ese significado, dando a entender que se vuelve algo o se pone de cierta forma algo o alguien. Okay. Por ejemplo, my dog gets happy when he sees me. Mi perro se pone feliz cuando me ve. My dog gets happy when he sees me. Okay. Les voy a dar 2 minutos, son las 9:02. A las 4 podemos revisarla. Bueno, les voy a dar 3 minutos. Así que a las 5 la revisamos. Solo es una oración con ese contexto. Volverse o ponerse de cierta forma. Jesucristo acaba de temblar. Sorry guys, I get nervous when it does. Qué feo. Ay, dispense jóvenes, el temblor. Aquí no lo he sentido, Miss. Pues. Ok, ¿ya están listos con su oración o ocupan un minuto más? Sé que este significado volverse o ponerse un poquito más complejo. Pero si ya están listos, levanten la mano y vamos a escuchar sus oraciones. Y si no, las corregimos, no hay problema. Los veo a todos en mute, así que les voy a dar 2 minutos más para esta oración. Solo una, acuérdense.
Okay, we're ready. Vamos con Carla Patricia, por favor, la escuchamos. He gets very happy when you give him a chocolate. Very good, Carla, nice. He gets very happy when you give him chocolates. Very good. Lucía Milagro, por favor. She gets very angry when she has bad grade in exam. Very good, Lucía. Wendy Marlene, por favor. My friend gets crazy when she sees his boyfriend. Perfect, Wendy. Thank you. Nelly? My mom gets very angry when I get late at home. Very good. Escuchen que Nelly ocupó dos versiones del verbo get. Dijo, my mom gets very angry. Mi mamá se vuelve enojada. When I get late. Y en esa, get late, Nelly está hablando de arribar, que es el, ya lo vamos a ver en la cuarta oración. Okay? Muy bien, Nelly. Thank you. Pablo, please. I get happy. I see my mother when she visits me because she lives in another country. Very good, Pablo. Good sentence. I get happy when I see my mother. Very good. Manuel Alfredo, por favor. My parakeet get aggressive when I try to change his food. Perfect, very good sentence, Manuel. Muy buena oración. Quiero que noten que ustedes no están haciendo oraciones básicas. Ahorita todos ustedes han dado oraciones con contexto. Ya no están diciendo I get angry, I get happy, I get sick. Todos ustedes crearon oraciones con contexto. Eso les da una indicación a ustedes de que van avanzando, que van generando más el idioma, ¿ok? Así que es buena pauta para que lo tengan en cuenta siempre en cada módulo, ¿ok? Next, Elena ya me dio su oración. No, todavía no. Ok. My sister gets angry when the car broke. Very good, Elena. Thank you so much for your sentence. Okay. Vamos con la tercera oración o el tercer uso o significado para get. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? One volunteer. Need one volunteer to read that sentence. Nelly, please. I'm getting someone to cut the grass. Correct. I'm getting someone to cut the grass. Y en este escenario, miren, getting someone. Aquí quiere decir conseguir, encontrar o emplear a alguien. ¿Ok? Conseguir, encontrar o emplear a alguien para algo. Entonces dice, estoy consiguiendo a alguien para cortar la grama. ¿Ok? Estoy consiguiendo a alguien para cortar la grama. O estoy contratando o empleando a alguien para cortar la grama. ¿Ok? Ese es el otro significado, el otro uso que le podemos dar a get. ¿Ok? Hay una forma en que ustedes lo pueden usar. Por ejemplo, yo les voy a decir esto. Mañana voy a conseguir que mi jefe firme. ¿Ok? No necesariamente voy a conseguir a mi jefe, pero voy a conseguir que mi jefe firme. ¿Ok? Tomorrow, getting my boss to sign. Ahí se lo puse en chat. Mañana yo voy a conseguir que mi jefe firme. Ok. I'm getting my boss. Y luego de boss puse el verbo infinitivo. Ok. Pueden hacer esa combinación también. Ok. Les voy a dar 3 minutos. Les voy a dar 5 minutos para esta. Porque vi que la otra también nos cargamos un poquito. Son las 9:12. A las 17 revisamos una oración usando get para significar que encontramos a alguien, que empleamos a alguien o que conseguimos a alguien y después un verbo infinitivo para hacer algo. ¿Ok?
no necesariamente tiene que ser en futuro o en progresivo, puede ser en presente. You have 5 minutes, tienen 5 minutos. Se puede decir como para un objeto objeto o algo, sí. O sea, o sí. Algo también que no sea objeto. Sí, sí. Por ejemplo, yo le puedo decir, I need to get medicine to be better. Necesito conseguir medicina o encontrar medicina para mejorar. Uh-huh. Okay. Yes. Gracias. Uh-huh. Oigan, acabo de darme cuenta que no les he pasado lista de 9 minutos. Lo que termina su oración, les voy a pasar, voy a crear la lista. ¿Okay? Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal, Daisy Elizabeth Recinos,
Present, teacher. Thank you, Daisy. One moment. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sanchez. Thank you, Francisco. Ingrid Joana. Jonathan Armando. Juan José García. Present, Ingrid. Thank you, Ingrid. Vamos con Juan José García. Carla Patricia. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Lucía Milagro. Present. Thank you, Lucía. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández. Present, Miss. Thank you. Melin Betzabe. Oscar Noé Magaña. Present. Thank you. Pablo Adalberto. Present. Thank you. Soy Meili. Okay. Rodolfo Antonio. Roseli Guadalupe. Tatiana Ivonne Torres. Present, Miss. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Yanira del Carmen. Present, teacher. Thank you. And Nelly Lilibet. Present. Thank you so much. Okay, ahora sí vamos a revisar la oración entonces. One moment. Okay, number three. Okay, get para significar encontrar o emplear. Veamos. Volunteers. Para leer su oración. ¿Quiénes quieren iniciar? Veamos. Levanten la mano, por favor. Tatiana Ivonne, escuchamos. My mom is getting someone to decorate my sister's birthday party. Very good, Tatiana. Muy bien. Thank you. Pablo Abrego. Okay. Tal vez se puede, no sé si lo dice bien. I will get my friend to help me change of house. Or I getting someone to fix my bathroom. Perdón. Mm-hmm. The chain home. Very good, Pablo. Yes, those are correct. Están correctas esas oraciones. ¿Quién más? Veamos. Volunteers. Volunteers to check your sentences. Solo era una oración. Let's see. Wendy y Marlene, por favor. At my work is getting someone for the accounting department. Perfect, Wendy. Very good. My office or my work is getting someone for the accounting department. Very good, Wendy. Thank you. ¿Quién más veamos? ¿Quién más de más oraciones? We want to listen to you. Queremos escucharlas. Let's raise the hand. Levanten la manita, por favor, para irlos asignando. Y los vamos escuchando. Si hay que cambiarla, la cambiamos, pero we need to hear it. Necesitamos escucharla. Veamos. Yanni ya tiene su oración lista. No, teacher. Ok. Necesita asistencia, Yanni, o tiene dudas con ese uso de get. Sí, teacher, tengo un poquito ahí con esa, como el uso específicamente. Uh-huh. Ok. Básicamente, Yanni, y para todos los que quizás todavía no han terminado la oración porque tienen dudas sobre cómo usar ese escenario específico, cuando queremos decir conseguir o encontrar o emplear algo o alguien para una cosa, vamos a ocupar, obviamente, el sujeto. ¿Quién lo está haciendo? Yo, tú, usted,
get, para decir conseguir o encontrar. Luego vamos a decir el nombre de qué o quién, y luego va a ir el verbo, ¿ok? Por ejemplo, I am getting someone to cut the grass. Yo, el sujeto. Aquí dice I'm getting, está en progresivo. Yo estoy consiguiendo. Yo estoy consiguiendo a alguien para cortar la grama, ¿ok? Pero puede ser cualquier otra combinación. Pueden decir, por ejemplo, se lo quiero mostrar aquí en la pizarra. Pueden decir, por ejemplo, el ejemplo que dijo Tatiana. My mother is getting someone to decorate the birthday party. Mi mamá está consiguiendo, mi mamá es el sujeto, en este caso dice is y el verbo está en ing porque es progresivo. Mi mamá está consiguiendo a alguien. Y miren el verbo para decorar la fiesta completa. ¿Ok? Teacher. Dígame. En el caso este, aplicaría así. I am getting a new assistant. Uh-huh. Estoy consiguiendo un nuevo asistente. Sí. I am getting a new assistant. Y para decir para qué lo está consiguiendo, ocupa el infinitivo. To. To. To help me, to work, to decorate, cualquier cosa. Ah, ok. Uh-huh. Thank you, teacher. All right. ¿Quién más tiene ya sus oraciones? Veamos, su oración solo era una realmente, con getting someone. Elena ya me dio su oración con este escenario. No, pero no sé si estará buena. Veamos. I'm getting tickets for the concert. Yes. Ahí lo está usando con el significado encontrar. Yo estoy consiguiendo o encontrando tickets para el concierto. Sí, está bien, Elena. Está correcto. Very good. Ok. ¿Tenemos preguntas en cuanto a este uso de encontrar, conseguir o emplear? Get, para dar a entender algunas cosas. No, ok. Entonces vamos con la número 4. Ok. El siguiente es, we will get to London. We'll get to London at 7:30 p.m. Sí, Manuel, exacto. In my work, they are getting new employees. Correcto. Eso está muy bien, Manuel. Perfect. Ok. En la número 4 tenemos, we will get to London at 7:30 p.m. Nosotros vamos a arribar o vamos a llegar a Londres a las 7:30 p.m. En este contexto, arrive, están usando get como arrive. Están usando get para decir llegar a un destino. Okay, o arribar a una locación. Yo les puedo, y vuelvo y repito, acá está en futuro, pero ustedes la pueden usar en diferentes tiempos. Yo les voy a decir, every morning I get to my office at 9 a.m. Cada mañana yo llego a mi trabajo a las 9. Every morning I get to my office at 9 a.m. Puede ser a cualquier otro lugar. Es como go to, solo que cuando ustedes dicen go to, yo voy a, pero cuando dicen get to, yo llego a un lugar, ¿ok? Les voy a dar 3 minutos, bueno, 5 minutos siempre, para que escriban una oración usando get to, de llegar a un lugar o de arribar a un lugar. Vuelvo y repito, lo pueden hacer en cualquier tiempo gramatical y con cualquier sujeto, no necesariamente un futuro, ¿ok? Son las 9:27, tienen 5 minutos.
Okay, so 5 minutes passed. Pasaron 5 minutos. Revisamos oración utilizando get para dar a entender llegar a un lugar o arribar a un lugar. Volunteers. ¿Quién quiere iniciar compartiendo su oración? Yo les decía, every morning I get to my office at 9 a.m. Lucía, por favor. My mom will get in Italy at 10 at night. Okay. So lo que no es in es get to. She will get to Italy. Okay. To Italy. She will get to Italy at 10. Pablo Abrego, por favor. I get to work at 5 p.m. and then I go to the church. Very good. Perfect. Escuchen la combinación que hizo Pablo. I get to work at 10 and I go to church. At. Very good. Francisco López, por favor. Okay, Miss. I get to work early on Mondays because of the traffic. Very good. Nice. Thank you. Yanira, por favor. Ya ni está en mute. Siempre me quedo mute, perdón. we have get to party at 5 p.m. Mm-hmm. We have to get to the party at 5 p.m. Very good. Yes. Thank you. Who's next? Volunteers? ¿Quién más? ¿Con sus oraciones? ¿Con su oración? ¿Quién no la haya dado todavía? Manuel Alfredo, por favor. On Monday, I'll get to visit the Coatepeque Lake at 10 a.m. Okay. En vez de get to visit, solo get to Coatepeque Lake. Voy a llegar a la web. Okay. I will get to Coatepeque Lake at 10 a.m. Like that. Very good, Manuel. Thank you. Elena, por favor. My brother couldn't wait for work for the traffic. Very good, Elena. Thank you. Okay, número cinco. I'm going to get top marks in my exam. Voy a conseguir las mejores notas en mi examen. Top marks, las mejores. Voy a conseguir las mejores notas en mi examen. En esta oración, get está haciendo el uso de conseguir. Alcanzar algo, un objetivo o lograr algo. Lograr, conseguir o alcanzar. Ok. Yo les puedo decir, I will get my diploma when I finish the course. Yo voy a conseguir mi diploma cuando termine el curso. I will get my diploma when I finish the course. Ok. Entonces, usando get para implicar alcanzar, lograr o conseguir, ¿ok? O por ejemplo, I will get my house when I pay for the money, when I pay all the money, ¿ok? Yo voy a conseguir mi casa cuando pague todo el dinero, ¿ok? You have 5 minutes, tienen 5 minutos, hagan su propia oración utilizando get con ese significado, alcanzar algo, lograr algo, conseguir algo. Ok, 5 minutes. Vuelvo y repito, puede ser en cualquier tiempo gramatical, no necesariamente en presente y con cualquier sujeto. You have 5 minutes, a las 39 revisamos.
teacher. Dígame. How do you say nota o calificación? Puede ocupar notes o grades. Great. Uh-huh. Grades. Uh-huh. Okay, thank you. Uh-huh. Okay, we're gonna check the sentences. Vamos a chequear las oraciones entonces. En esta sería alcanzar, lograr o conseguir. Achieve, usando get. Volunteers para esta. Let's see, escuchemos sus oraciones. Jani, please. Vamos con Stephanie. Okay. She going to get the grace in the class. Very good. She's going to get good grades in the class. Very good, Danny. Carol, floor. I'm going to get first place in my job. Very good. Thank you, Carol. Pablo? I'm going to get to travel this year. Very good. Mm-hmm. Going to get to travel. Voy a lograr viajar. Muy bien. Francisco López, por favor. Okay, I will be get to speak English when I finish the course. Very good. I will get to speak English. Very good, Francisco. Tatiana, por favor. He is going to get the best average in the class. Perfect, Tatiana. Very good. Y el último que quisiera que practicáramos sería get, para dar a entender. Justo eso, entender. Get significando entender. Miren esta oración. I just don't get it. Quiere decir entender. Simplemente no te entiendo. Simplemente no lo entiendo. I just don't get it. Solo no lo entiendo. ¿Ok? Cuando usted entiende o no entiende algo, usted puede ocupar get para dar ese significado. ¿Ok? Si usted me pregunta a mí, yo le expliqué esto. Do you get it? Me está preguntando si yo lo entiendo. Do you get it? Lo entiende. ¿Ok? O le puedo decir, por ejemplo, my father doesn't get the Korean singers. Mi papá no entiende los cantantes coreanos. My father doesn't get the Korean singers. Okay. Mi papá no entiende a los cantantes coreanos.
Les voy a dar 5 minutos para que hagan una oración dando ese significado. Get para decir entender. Ok. Si yo le digo, you didn't get me yesterday when I told you to call me. No me entendiste ayer cuando te dije que me llamaras. You didn't get me when I told you to call me. No me entendiste cuando te dije que me llamaras. Ok. Tienen 5 minutos usando get para decir entender. Son las 41 o las 46, las revisamos.
Ok, los escuchamos. El último de los usos para get que vamos a ver esta noche, entender. Get para decir entender. Ok. Volunteers. Los escuchamos. Levanten la manita y vamos participando. Pablo Abrego, por favor. I just don't get the drawings. No entiendo esas pinturas. Muy bien, Pablo. Manuel, please. My mother does not get how to use the computer. Very good, Manuel. Muy bueno. Francisco, please. Es que es igual. My grandmother don't get how to use the cell phone. Don't get or doesn't get? Doesn't get. Mm-hmm. How to use the cell phone. Very good. It's a perfecto, Francisco. Thank you. Okay. Do we have more volunteers? ¿Tenemos más voluntarios para esta? Yes, no. Ok, en ese caso vamos a pasar a ver un último repasito de la voz pasiva, passive voice. Lo vamos a ver summarized, ok? Resumido. Vamos a ver acá. Les comparto la pantalla y ya les va a cargar a ustedes. Okay, ya tendrían que poderlo ver. Right? Básicamente, la voz pasiva la ocupamos. Repetimos lo que decíamos ayer. Usamos la voz pasiva cuando queremos expresarnos sin que importe quién hace algo, sino que importa qué se hace y a quién se le hace. Esos son los dos partes importantes en la voz pasiva. Entonces, en la voz pasiva, el sujeto no va a ser quien hace la acción. El sujeto en la voz pasiva es quien recibe la acción. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplo. Les decía yo ayer que ustedes pueden utilizar la voz pasiva en cualquier tiempo gramatical, porque la voz pasiva no es un tiempo de gramática. La voz pasiva es una forma, es como un extra en cada tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, acá si lo ven en la pantalla, la voz pasiva se puede usar en simple, en presente, presente continuo, pasado simple, todos hacen los tiempos perfectos. Yo puedo expresarme en voz pasiva. Yanni lo decía ayer que es como similar a un auxiliar. La voz pasiva es similar a un auxiliar. ¿Por qué? Porque va a llevar, para componer la voz pasiva, yo voy a utilizar esta combinación, que va a ser siempre un sujeto. Solo recordemos, el sujeto en la voz pasiva no hace la acción. El sujeto en la voz pasiva recibe la acción. ¿Ok? Entonces voy a ocupar un sujeto y lo vamos a poner aquí entre paréntesis. Receives the action. ¿Ok? En caso que quisiéramos. ¿Ok? Un sujeto que recibe la acción. Un verbo de acción. Right. Vamos a ocupar el verbo to be, una versión del verbo to be, se va a conjugar según el tiempo en que hablemos, y un verbo en pasado participio, past participio. Va a haber variaciones, esa solo es como para hablar en tiempo simple, ¿okay? Pero va a haber variaciones, ¿okay? Ese es como el estándar. Más comúnmente van a ver que también la voz pasiva empieza de un solo con una cosa, se hizo, verbo to be, el verbo. ¿Ok? Acuérdense de esta estructura. Sujeto es quien recibe la acción en la voz pasiva, no quien la hace, quien la recibe o a quién se le hace. Luego va el verbo to be, cualquiera de las versiones del verbo to be, según el tiempo gramatical. Y luego un verbo en pasado participio. Esa es mi estructura y va a ser mi estructura siempre para hablar en voz pasiva. No es lo mismo que yo diga, ella escribe cartas todos los días. Ella es importante, esa voz activa. Ella escribe cartas, ella hace la acción. En la voz pasiva eso no importa. En la voz pasiva yo voy a decir, las cartas se escriben todos los días o cada día. Las cartas se escriben cada día. Esa es la voz pasiva. ¿Qué importa ahí? El sujeto se vuelve en las cartas porque ellas reciben la acción de ser escritas. Las cartas se escriben cada día. Y ahí estoy hablando en voz pasiva. Si yo quisiera mencionar quién hace la acción, ocupo la preposición by
B-Y, by, por. Puedes decir, las cartas son escritas por ella. Ok, the letters are written by her. Ok, esto solo es un ejemplo. Y acá les voy a compartir en una pantalla. Y acá ustedes van a ver. No necesito que se preocupen por todos esos tiempos, no. Solo vamos a practicarlo. Presente simple. Presente continuo. Pasado simple. ¿Ok? Y futuro simple si es necesario. Pero de ahí todos los demás todavía no los han visto, así que no, ni se preocupen por eso. Presente simple. Si yo en voz activa digo, I make a cake. En voz pasiva diría, a cake is made by me, por mí. Eso es si yo lo quiero mencionar, si considero que es importante. Pero en la voz pasiva lo importante es qué se hace y a quién o a qué se le hace. ¿Ok? ¿Preguntas ahorita? ¿Con esto? ¿Lo expliqué? ¿Lo dejé claro o tienen dudas todavía? Teacher, o sea que para quedar como un poquito claro, la voz activa normalmente va a ser, digamos, una... la persona en sí, uh-huh, o el sujeto. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Sí, exacto. Y en la voz pasiva es lo opuesto. En la voz pasiva importa qué. Si usted, dicho de, como en palabras de gramatical, en la voz activa es como hablamos siempre. La voz activa es como nos expresamos normalmente. Y ocupamos sujeto, verbo, y a esto, el cake, acá sería un objeto en la oración. Sujeto, verbo, objeto. En la voz activa. En la voz pasiva sería objeto, verbo to be, verbo en participio. El sujeto, quien hace la acción, puede o no puede ser mencionado, porque no es importante. La voz pasiva no es algo que se use con frecuencia. No, pero sí se usa. ¿Okay? No es algo que usemos todos los días, pero sí se usa. Y necesitamos conocerla. Entonces, si yo les doy una oración acá en el chat, si yo les digo, Karen cleans the machine every morning. Ahí está esa oración en el chat. Karen cleans the machine every morning. ¿Cómo la harían voz pasiva esa oración? ¿Quién me dice? ¿Cómo volvemos esa oración voz pasiva? ¿O quién quiere intentar? Veamos. Wendy, por favor. The machine is clean every morning. Correct. Vino Wendy y ocupó la estructura que les dije. El objeto va primero, the machine. El sujeto va a ser el objeto, quien recibe la limpieza. El verbo to be, is, porque estamos hablando en presente. Y el verbo participio de clean es cleaned. Entonces Wendy dijo, the machine is cleaned every morning. The machine is cleaned every morning. ¿Ok? Siguiente oración. Si quiero decir, Marcos cooks the lunch at 11 a.m. Marcos cooks the lunch at 11 a.m. Marcos cocina el almuerzo a las 11 a.m. ¿Cómo lo haríamos voz pasiva? The lunch cooks at 11 a.m. ¿Qué falta antes de cooks? The lunch, verbo to be. Is. Ajá. Y después sería cooked en pasado, ¿verdad? En participio, okay. Perdón. The lunch is cooked at 11 a.m. Correct, Jenny. Pero sí, sí tiene el concepto como tiene que ser. Correcto, así lo iba a ordenar. Exactamente, Jenny. The lunch is cooked at 11 a.m. Entonces, en resumen, mi voz pasiva siempre, en cualquier tiempo,
va a ir compuesta de un objeto que va a ser el papel de sujeto, si ustedes lo quisieran llamar así, ¿ok? El objeto puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser un animal, cualquiera, ¿ok? Sujeto, perdón, objeto, verbo to be, y un verbo en participio. Esa es su combinación. Ahí se los puse en el chat. Esa es su combinación, esa es su estructura para hablar en voz pasiva. Y para referencia, vean a la pantalla. Presente, a cake is made. Como en presente, is. Si es en presente progresivo, is being made. Aquí tengo dos veces el verbo to be. El primero es para está siendo hecho. El pastel está siendo hecho. Y así, si fuera en pasado, el pastel, verbo to be en pasado, fue, was, made, participio. El pastel fue hecho. ¿Okay? El pastel estuvo siendo hecho. El pastel ha sido hecho. Y así sucesivamente. Solo vamos a variarlo según el tiempo que es gramatical. Pero las partes no van a variar. Siempre va a ir un objeto, verbo to be, verbo en participio. ¿Ok? Just for your reference. Solo como referencia. Vamos a hacer los... Son las 57. Vamos a pasarnos un poquito de la clase, pero quiero que veamos la parte del examen. Ya todos ustedes terminaron el examen. ¿O hay alguien que quisiera verlo antes de hacerlo ahora en la noche? Let's see. Sería bueno revisarlo, teacher. Perfecto. Vamos a verlo entonces. Estamos en la sección 4, parte donde dice final examen, donde ustedes van a ingresar. Cuando tocarle alguna vez. Y por cuestiones de tiempo, les voy a mostrar la respuesta solamente. ¿Ok? En la número 1, parte 1, sería la primera respuesta. Okay. Could you tell me where the nearest bank is, please? I'm sorry, I'm not from around here. Lo siento, yo no soy de acá. No sé, básicamente. Number 2, would you mind passing me that menu, please? Yes, of course, here you go. Esto ya lo habíamos repasado. Esto, de hecho, son parte de las tareas que ustedes ya hicieron. Number 3. Could you lend me 20, please? I suppose so. Supongo que sí. I suppose so. But I need it back before Friday. Esta sí es una de las tareas. Ya lo habíamos visto. Number 4. The doctor told him that he should eat less. He's too fat. Que él debería comer menos porque está muy gordito. Number 5. He's 15. He shouldn't drive a car. Si tiene 15, él no debería manejar un carro. That shouldn't. La cosa con should es que no vayan a pronunciar la L. Solo suena H-S-H-U-D, should. Okay? Esa es la pronunciación correcta. Vamos a la sección 2. Ese lo voy a mostrar acá. En la sección 2 tienen el número 1. Sería formal. Okay? Abbreviations, informal. Number 3, edit and proofread, formal. Number 4, shout, gritar cuando uno habla, that's bad. Y número 5, dormirse en una conferencia, that is really bad. Ok. Vamos con la sección 3. Ok. Los más rapidito. Tienen informal, este saludo, hey, what's up? Es informal. Best regards es un saludo formal. Se ocupa para salida. Un saludo de despedida. Best regards. Hey, informal. A shuttle service, habíamos dicho que es un servicio de transporte de un hotel. ¿Ok? To book a room, vimos la semana pasada que era hacer una reservación. Book, no solo es libro, como verbo quiere decir reservar. ¿Ok? Luego vamos a la sección 4.
Y en la sección 4 nos dice, he is going to phone. No vayan a poner he's going to call, he's going to make a phone call. No, he's going to phone. En Inglaterra, la versión británica para call es la misma palabra que teléfono. Phone es un verbo para ellos. Telefonear, ¿ok? Number two, la respuesta es we are going to play. ¿Ok? Number three, my sister is going to watch. Y number four, close. It's cold outside. Close the window, please. Number five, help her in the kitchen. Maylin dice que tiene pregunta, dígame. Y con eso sería, terminamos la sección del examen. Con eso terminan ustedes el examen final. Maylin dice, a mí me falta hacer el examen en las tareas. Sí, Maylin, pueden enviarlos hasta ahora. Idealmente hoy mismo yo tengo que dejar todas las notas subidas, pero les voy a dar espacio que terminen y en la madrugada yo las voy a subir, ¿ok? Así que los que no han terminado o quieren cambiar algo, todavía pueden ahora hasta las 12 de la medianoche, yo en la madrugada subo todo, ¿ok? Mando todo ya a la plataforma. Vamos a pasar lista de nuevo un minuto. Solamente felicitarlos, no quiero que terminemos esto sin felicitarlos a todos por el esfuerzo. Yo sé que no es nada fácil estar a, después de un día largo de trabajo, conectarse y estar estudiando. Los siguientes módulos, le decía yo ayer a Yanni, creo que era. Los siguientes módulos en adelante, niños, vayan en mentalidad. Sí van a ser un poquito más de reto porque van avanzando en gramática, van avanzando. Pero no por eso quiere decir que no se valora. Simplemente cuando ustedes algo se les dificulte, pídanle al instructor o instructora que tengan siempre. Miss, mister, please, repítalo, explíquelo de nuevo. Lo puede explicar de otra forma hasta que ustedes estén seguros que ya lo captaron y lo pueden manejar, ¿de acuerdo? Nosotros somos realmente servidores para ustedes, estamos acá para instruirlos, pero si algo no lo explicamos bien en la primera, estamos en toda la posición de hacerlo las veces que sea necesario para garantizar que ustedes aprendan. ¿Ok? Espero verlos en los siguientes módulos en avanzado. Sería todo un gusto estar de nuevo con ustedes. Y ya saben, estoy a la orden para cualquier cosa relacionada al idioma. Vamos de nuevo con la lista. Thank you. Vamos de nuevo con la lista. Vamos con Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present, Miss. Thank you. Good night, Francisco. Ingrid Joana Samayoa. Good night, Miss. Good night. Ingrid Joana Samayoa. Juan José García. Carla Patricia Peñate. Carol Elizabeth Escalante. Teacher present, Ingrid. Thank you, Ingrid. Good night. Un gusto verla de nuevo, Ingrid. Cuídense. Gracias, Carla igual. Patricia. Thank you. Carol Elizabeth Escalante. Lucía Milagro Mejía. Present. Thank you. Good night. Luis Javier Castillo. Good night, teacher. Manuel Alfredo Hernández. Present, Miss. Good Thank night. You. Good night, Manuel. Maylin Betsabe Guevara. Present, Miss. Thank you. Good night. Oscar Noé Magaña. Present, teacher. Thank you. Good night, Oscar. Pablo Adalberto Ábrego. Present, teacher. Thank you. Good night, Pablo. Rodolfo Antonio Inglés. Rosely Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. Present, teacher. Good night. Good night, Tatiana. Cuídense. Gracias por la enseñanza. Un gusto, Tatiana. Espero verla más adelante. Wendy Gracias. Martínez. Present. Good night. Good night, Wendy. Un gusto haberla servido, Wendy. Cuídese. Yanira del Carmen. Present, teacher. Good night. Good night, Yanni. Cuídese. Nos vemos más adelante. Primero, Dios. Nelly Lilibet. Igual, Jenny. Present. Thank you, Nelly.
Nelly se queda ahorita por vez. Solo vamos sí. A esperar que se conecten los demás. Gracias por todo, teacher. Bendiciones. Un gusto, cuídese. Siga adelante, Carol. Espero verla en los siguientes módulos. Listo, man. Se conectan como oyentes y no se desconectan ya nunca, niña. Sí. Ok, cuénteme, Nelly, ¿hay algún tema que necesite que reforcemos, que repasemos o que veamos una vez más? Sí, hace poquito cuando estábamos hablando lo de las preguntas y respuestas con el going to. Uh-huh. Hubo una donde me preguntó Manuel que dónde iba a salir yo el fin de semana. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, o sea, entiendo que en simple presente, no sé, es I don't know, ¿verdad? O no, no lo sé. Pero en este caso, así como ese going to que es para futuro. ¿Cómo digo no? Así, negativo. Vaya. Vamos por partes. Si usted quiere decir no sé, eso es en presente. Eso no se puede decir en futuro. No sé, es así, I don't know. Ajá. Pero si usted quisiera decir no sé a dónde voy a ir, ahí sí va a mezclar los dos tiempos, ¿ok? Usted iniciaría con, justo con esa frase, I don't know. Y ahí ocupa una palabra WH. I don't know where. Como si fuera a preguntar. Uh-huh. I don't know where am I going ir, ¿verdad? Sería. Uh-huh. Go. On the weekend. Uh-huh. I don't know where am I going to go on the weekend. Si se fija, simplemente ha hecho una combinación. Aquí dice en presente, yo no sé. Y lo otro es como una pregunta, porque él le preguntó, where are you going to go on the weekend, sí. ¿Verdad? Y usted simplemente parafraseó, I don't know, where am I going to go on the weekend, uh-huh. ¿Ok? La parte importante de esto, que vaya el verbo to be antes, cuando está hablando así. Porque si se dice, where I am going to go, ya no está contestando una pregunta, está haciendo afirmativo, ¿ok? Uh-huh. Veamos, y podemos hacer otro escenario. Si le digo, Wendy, what are you going to buy for lunch? Wendy, Nelly, perdón. Nelly, what are you going to buy for lunch? What are you going to buy to lunch? For lunch, para el almuerzo. What are you going to buy for lunch? I'm going to buy... Torogos. Ok. Torogos comedor. Ok. Así se llama. Torogos. Ok. Y si no se ha decidido, ¿cómo lo contestaría? I don't know where am I going to go by my lunch. By for lunch. Ahí, si se fija, y vamos a hacer como una pausa acá. Yo le pregunté, what are you going to buy for lunch? Sí. Yo le pregunté, ¿qué vas a comprar para el almuerzo? Uh-huh. Para la hora de almuerzo. Usted me contestó, ¿a dónde iba a comprar? ¿Okay? Uh-huh. Y está bien, también se puede realmente. Porque para el contexto a veces en un lugar no se sabe qué se va a comer, entonces puede mencionar el lugar. Pero a la hora de contestar, usted me puede decir, si fuera negativo, ¿no? I don't know where am I going to buy lunch. No sé a dónde voy a comprar el almuerzo. O me podía decir, I don't know what am I going to buy. ¿Y si no voy a salir a comprar? Uh-huh. ¿Contestaría en qué tiempo?
sería como tipo I don't going to go. Pero ahí depende de qué quieras. Como no saldré, no voy a salir. Futuro, ¿verdad? Sigue siendo futuro. Entonces, ahí no va a usar el don't. El don't solo es en presente. ¿Cuál es la estructura entonces en negativo? Usted viene y dice I am not going to buy anything for lunch. Yo no voy a comprar nada para el almuerzo. Porque ya traje, porque me regalaron, porque aquí hay, por lo que sea, no importa. Pero usted va a decir, yo no voy a comprar nada para el almuerzo. ¿Ok? Uh-huh. Y entonces ahí no tiene que contestar what, where, nada. Solo me dice, yo le digo, Nelly, what are you going to buy for lunch? Y dice, no, I'm not going to buy anything for lunch. Okay. Tiene más de una opción para contestarla, pero si se fija, estas dos empiezan con presente simple porque la aseveración de no lo sé es en presente. Pero uh-huh. todas las demás estructuras, si se fija, está en negativo. Perdón, está en progresivo. Y este, el I am not, se utiliza en futuro y en pasado. En pasado, ¿cuál tiempo? ¿Pasado simple o pasado progresivo, Nelly? Este, o sea, como que no hice tal cosa o no. Ah, no, ok. El verbo to be lo va a usar para hablar en progreso. En todos los tiempos progresivos va a usar el verbo to be, Nelly. Uh-huh. Presente progresivo, perdón. Sí, presente progresivo, futuro progresivo, pasado progresivo. Así como usted dice, I am not going to buy anything for lunch. Hablando en presente, futuro progresivo. No voy a comprar nada. Para, no, ese futuro sí. Si usted quiere decir, yo no iba a comprar nada, solo va a cambiar el verbo to be por la versión en pasado. I was not going to buy anything. Yo no iba a comprar nada. Indicando que quizás iba a comprar o que no tenía planeado, pero sí iba a pasar. Okay? I was not going to buy anything. Y ahí puede continuar. But maybe I am going to buy pizza. Un ejemplo. Este que utiliza I was not going to, ¿qué tiempo es? Es pasado, pasado simple. Pasado simple. Pasado simple es cuando se pone was and were, ¿verdad? Cuando se cambia el verbo be. No. Y se deja. Pasado simple, esta es una versión. O sea, puede hacer esto en pasado. Esto es una de las cosas que puede hacer en pasado. Usarlo así. Sí, es que eso me cuesta diferenciar así. Lo que pasa tipos es de que, pasado. Lo que pasa es que todos los tiempos siempre van a llevar la versión con los verbos de acción. Y van a llevar la versión con el verbo to be. Entonces, esa es la versión. Por ejemplo, mire, presente simple en afirmativo, digamos, es verbo, perdón, sujeto más verbo. Subject, last verb. In present. In present. Ok, yo digo, I go to work every morning. Ok. Solo estoy usando sujeto, verbo en presente, afirmativo. Esa es una versión con verbo de acción. La otra versión de hablar en presente simple es sujeto. ¿Y cuál es el otro verbo que tiene su propia estructura, Nelly? Verbo to be. ¿Ok? Ese es su, y eso, esta lo va a ver en todos los tiempos. Entonces, yo puedo decir, I am at the office at 9 a.m. Aquí ya no estamos hablando de verbo de acción, aquí estamos de ser o estar. Entonces yo le digo, yo estoy en la oficina a las 9 a.m. y los dos son presentes simples, ¿no? Pero que esto es con verbo de acción y esto es con el verbo to be. Para empezar lo progresivo sería I am going to work every morning. Ahí el going to más un verbo es futuro. Se vuelve progresivo cuando tengo ing.
Ajá. Por ejemplo. Pero en este caso, este, se pone ING para el primero, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ajá. Exacto. ¿Usted ajá. quiere hablar en progresivo? Sí. I am going to the office right now. Voy, estoy yendo a la oficina ahorita. Ahí uh-huh. es progresivo. Yo estoy yendo a la oficina ahorita. I am going to the office right now. She is working every morning. Ella está trabajando cada mañana. Ok. Verbo to be. Y el verbo en ing. Para los progresivos siempre va a ir el verbo to be antes del verbo en ing. El verbo to be va a ser su auxiliary verb, digámoslo así, en progresivos. Uh-huh. Y en pasado, ser lo que me dijo, sé que los dos pasados, no es que haya dos pasados, es que es igual que esta estructura. Hay pasado con verbo de acción y pasado con el verbo to be. Entonces ahí su estructura va a ser, si fuera afirmativa, verbo en pasado. Por ejemplo, y el mismo, la misma oración. I went to work every morning last week. Yo fui a mi trabajo cada mañana la semana pasada. ¿Ok? Es el verbo de acción. Fui al trabajo. Verbo de acción. Con el verbo to be sería sujeto más was o were, que son los pasados del verbo to be. ¿Sí? Y lo demás complemento, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, I was at the office at 9 a.m. Yo estaba en la oficina a las 9 de la mañana. ¿Ok? Tienen las dos versiones. Pasado simple, verbo de acción. Pasado simple con el verbo to be. Y la otra versión de pasado, que es participio. Pasado, participio son para los tiempos perfectos o para la voz pasiva, ¿verdad? Que es lo que hacíamos ahorita. Uh-huh. En este caso no vamos a usar voz pasiva porque es una oración personal, que ¿okay? El verbo to be. ¿Ok? Pero si fueran uh-huh. verbos de acción como, ¿qué le digo? Vale. Pupusas. She sells pupusas. Uh-huh. In the morning. Ella vende pupusas en la mañana. ¿Verdad? She sells pupusas in the morning. Esa es mi oración. Está en presente. Si yo la quiero pasar a voz activa. Perdón. Pupusas are sold in the morning. Las pupusas son vendidas en la mañana. ¿Ok? Y si fueran pasado, voz pasiva, yo diría pupusas were sold in the morning. Y es lo que yo les mencionaba. La voz pasiva solo va a cambiar el verbo to be según el tiempo gramatical. Pero el otro verbo siempre va a quedarse en pasado participio. Uh-huh. Y así sería, Unali. Este. Okay. Sí, de acuerdo. Eso sería entonces por este módulo, Nelly. Pues espero verla más adelante. Sígase por seguir trabajando. Créame que usted es de las mejores que tuve este módulo. Así que no. Gracias. Siga adelante, que va muy, muy bien progresando, Nelly. Gracias. Cuídese. Pase feliz noche. Gracias. Feliz noche.